Hola, 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 muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí está el Atari esperando que le arranque. De momento le vamos a dejar descansar unos segunditos. Un saludo a todos, bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Saludos a todos, ya como habéis visto por la pantalla, por el logo, por todas esas cosas que aparecen solas. Aquí tenemos, vamos a pausar el emulador que se me ha desmadrado él solito, tranqui. Tranqui, macho, tranqui, 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 tranqui. Bueno, lo dicho, un saludo a todos. Vamos a ver, voy a ir comprobando el tema del audio para ver si tenemos ya metido el audio del emo. Ahí está, no, no lo tenía. Bueno, ahí está. ¿Listos? Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hablar del Atari ST, de ese ordenador que se creó más o menos cuando los creadores de la Amiga y su ordenador se fueron para otro lado. Es el ordenador de 16 bits de Atari por excelencia, un gran cacharro usado por músicos allende de los mares y de todos lados. En los 80, incluido el querido, por alguno y odiado por otro, el señor Nacho Cano. Y que bueno, que a pesar de lo que pueda parecer, tuvo bastantes exclusivas del sistema. En especial las programadas, producidas por Atari, obviamente, para su cacharro y con exclusivas que empiezan a partir de 1986. Ahí nos Artia pregunta, ¿Nacho Cano? Claro, Mecano. Quien busque los primeros vídeos de Mecano va a ver a Nacho Cano así, con un Atari ST ahí puesto con la pantallita y él danzando entre teclados. Básicamente eso. Como podéis haber escuchado, para ambientar un programa Atari ST, ¿qué mejor que poner música de Amiga? No, no, simplemente era porque, como sabéis, el programa de los miércoles siempre pongo música originales y bueno, y me apetecía poner Supercars, Top Gear, etcétera, que son unas pedazos musicazas de varios músicos. Y bueno, pues nada, vamos a echar un vistacito a esos exclusivos de Atari ST. ¿Qué os parece? Vamos a despausar este Battlezone. Yeah, el Battlezone de toda la vida. Vamos a ver con qué se juega. ¡Ah, por cierto! ¡Chachán! ¡Joystick con cable! Ya se terminó ese tema del. Bueno, este se juega con mouse. ¿Qué es esto? Select your team. Oh, esto ya es distinto que el Battlezone de toda la vida. No. ¿Seguro que esto es el Battlezone? Este no es el Battlezone, no. Este es otro Battlezone. Espera. Voy a arrancar el de disco duro. Grandes músicos y Nacho Cano. Buena aplicación, sí señor. Este es más o menos una versión mejorada en ciertas cosas de la recreativa. Vamos a ver, use joystick. Venga, no, yo, ah, ya estaba en joystick. Usted perdone, usted perdone. Vaya, el joystick es, de momento, es otro. Bueno, está un poco mejor. Este fue uno de los primeros juegos que se lanzaron en ST.
Alberto. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que estáis por aquí, a los 16. Un saludo muy especial a los suscriptores. ¿Qué pasos son suscriptores? Y bueno, no creo que haga falta probar mucho más del Battlezone, todo lo conocemos. Ahora, este que tenemos aquí tiene... ¡Es un exclusivo de US Gold! Es una conversión de una recreativa de Alpha Denki y de Sega. Que si... Black Souska se ha suscrito. Bien, gracias. Estamos ya a 8 de 10. Bueno, lo que estaba diciendo, este es una conversión de una recreativa de Sega y Alpha Denki, que cuando veáis la segunda, o cuando lo veáis, os vais a dar cuenta y vais a decir, joder, Dios, que fue exclusivo de tal. En Spectrum Metal estaba más o menos decente, pero ya veréis. El nombre te lo dice todo. Si por la recreativa no tenía ese problema. A ver, inserta disco. ¿Cómo era esto? No quiero pulsar nada, porque si no, inserto disco se va a joder aquí. Ahí está. Eject. Disco 2. Ok. Eso ya es feo, ¿verdad? Eso ya es feo. Es de Source. Source eran medianitos, tirando a lamentables. Bueno, música más o menos decente. Ya veréis qué graficazos. ¡Hace multivac! Se ha suscrito también, ya llevamos 9. Venga, que llegamos a los 10. Atención a esto. Parece salido del... Parece la versión de la corona mágica, pero vista hacia arriba. Atención a esto porque no tiene desperdicio. Es una especie de beat'em up, pero mirad la perspectiva, por amor de Dios. Además, ¿será que tengo que avanzar hacia dónde? Hacia aquí. Oh. Ah, una mina. Perdón. El arcade, en teoría, es Desolator, pero Desolator me parece que no es el nombre de la recre. Me parece que no. Ahí está el salto. El salto en el arcade te permite saltar cosas. Fijaos aquí. ¿Qué cuerno salto con esto? ¿Para qué me sirve? Exactamente, ¿qué voy a saltar con esto? El Avengers de Capcom, sí se parece, ¿eh? Tiene un aire.
esa perspectiva que dice, ¿para qué cuerno la han usado? Por lo menos no es lento, pero vaya tela. Este es el que ibas juntando gente. ¿Os acordáis? Seguro que os acordáis de lo de juntar peña. Y en un momento dado vas con 4 o 5 personas detrás. Seguro que eso suena del arcade. Pero ¿por qué ellos pueden saltar bien? ¡Yo solo hago esto! Hombre, un arma. A ver si la llego a coger. ¿Qué sentido tienen los enemigos, eh? Tan pronto hay gente con chándal como hay caballeros medievales. ¡Madre mía! Por lo menos el agua se mueve. Fíjate que tengo un super strength o algo así. Ah, ahí hay un fulano. ¡Pero no viene aquí la gente! ¡No rescatas a nadie! Funky karateka, sí, ¿eh? La puerta... ¡Oh! Los he paralizado. Mírate esto, ¿eh? Me quedo aquí, no puedo avanzar más. Y... y aquí, sin embargo, ¿qué es esto? ¿Qué perspectiva de porquería es esto, por amor de Dios? Me mató el aburrimiento. Musiquilla, aquí tienen la musiquilla, pero solo suena... no sé por qué solo suena ahí. Pero bueno, no todo, no todas las cosas que hacía US Gold eran cosas tan lamentables. Aquí tenemos... la más que digna versión del Gauntlet, hecha por Gremlin Graphics para Atari ST. Primer Gauntlet que no salió en Amiga, luego se convirtió más tarde. No sé por qué no me voy a cargar los de disco duro cuando los tengo. Bueno. Venga, venga, tú puedes. Quiero el sonido, me parece que está... no, está bien en teoría. Bueno. Empecemos. Tengo la webcam en modo espejo. No, pues, no he cambiado nada yo. Qué raro, sí. Cosas raras del Twitch Studio y... a ver. Dejadme ver la webcam un segundito. Webcam, webcam, cámara web. No, me veo bien en la... cuando le doy al... a la webcam. Es Twitch. Está invirtiendo las cosas. Vete a saber por qué. A ver si... no, ¿por qué será que cuando le doy optimización automática me pone brilloso? Zoom, compensación de luz de fondo, enfoque. No, me he hecho solo.
solito me ha cambiado, porque en la preview me veo perfectamente. Es porque es invierno. Pero invierno de 30 grados. Invierno de 30 grados. Cachondo. Y bueno, pues no parece que esté girado en ningún lado. Yo diría que había un... Fotocroma, pues ya no. En teoría no hay nada, no sé por qué me invierte. Ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Bueno, venga. A empezar. ¿Con qué le digo a este que quiero empezar a jugar? ¿Dónde estoy? Hola. A ver, sí, voy a cambiar la versión de disco. A ver. Javi. Un minuto. Quietos ahora las puertas. Esperad, esperad. ¿De verdad? ¿Pero que la recreativa o...? Tengo que ver con qué se empezaba a jugar cada uno. Es lo que me falta pulsar. F1, F3, F4. A ver, esperad, voy a mirar las instrucciones. A ver. Más o menos, más o menos. Pulsar más o menos. Es que este no empieza automático. He pausado el juego, no sé por qué. A ver, ahora por lo menos que tengo el joystick definido. No, el joystick no me hace nada. ¿Será porque he pausado el juego o qué? Ahí. Pues no sé si voy a poder poner este. Porque no puedo arrancar la partida. Spacebar, pausa. Menos igual. Teclas menos e igual. ¿Dónde estará el igual? Aquí en el ST. No, ¡eh! Acabo de reiniciar. No quería. Bueno, ¿sabéis qué? Es el cable. Venga. Vamos a por una auténtica maravilla. Y hasta hace muy poquitito no estaba. Para Amiga, se convirtió, se hizo esas cosas de ingeniería inversa y
se convirtió en Amiga. ¿Os acordáis del International Karate en Spectrum, en Commodore? Bueno, ahora veréis lo que es la versión de Atari ST. Os vais a quedar... A nivel gráfico es una maravilla este, ya veréis. Las digitalizaciones son un poco perreras. ¿Qué os parecen los grafiquitos? La música es sosa, el bueno. Es que es viejito, es del 86. Pero los gráficos son alucinantes. Buenas noches, Taco Panza. Mirad qué Venecia, mirad lo que es, el fondo animado. En realidad la recreativa, bueno, la recreativa que, la recreativa que copiaba, ¿verdad? La recreativa de Data East. Dejo en modo demo porque en realidad me está enseñando más fondo que lo que veríamos jugando. Y Rescosa es el International Karate, que también tenía otro nombre, creo. Puede ser... Sí, Karate Champ, creo. Pero es maravilloso, maravilloso. Bueno. En realidad no es el de rec... Estos están inspirados en la recreativa. Lo mismo que lo estaba el Exploding Fish, pero tampoco era el Karate Champ. Hay otros en ST que están en Amiga también que son más parecidos a la recreativa, como es el Karate Kid, el Karate Master creo que es, pero bueno, son distintos. Ahora tenemos otra pedazo de recreativa de US Gold, pedazo de conversión, y de Probe, de los dos que nadie se espera que hagan una buena conversión. Venga, amigo. Carga, carga, carga. Thank you.
El siguiente que tenemos es una conversión en exclusiva para Atari ST de uno de los juegos más famosos de la propia Atari. O sea, con Atari 2600, luego la segunda parte que se portó a ordenadores, pero esta es la única versión que hay de 16 bits de uno de los juegos de la saga. Es el Star Riders. Y este se juega con mouse. Probe Migue. O con... no. ¿Dónde hay naves? Espera, que este es distinto que el otro. Hiperespacio. Solo que estaría bien que pudiera decidir de dónde tengo que ir. Ahí. AGT Map me muestra el mapa. Ahí está ILRS. Que no sé exactamente qué es. ¿Dónde estará la base? Estaría bien saberlo, ¿verdad? Dice César que lástima a todos los ordenadores que coincidieron con el Amiga. ¿Por qué? ¿Porque no disfrutaste los que no eran Amiga? ¿O qué? A ver si... o sea, ¿qué controles para parar un tren? Este me hace desaparecer el punto de mira, lo cual no es muy recomendable, viendo lo que me viene. Por la paliza que se llevaron. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, estos son del 86. Aún... Shields.
¿Cómo habría molado un el Star Riders 2 con este? Alarma. Tropecientas 50 millas por segundo. Aquí tenemos otro que era un clásico de Commodore 64, de Epix, y que no se convirtió en Amiga, pero sí Atari ST. Un jueguecito de motos. Voy a abrir la ventana que me estoy asando. Asco, que era el de Spectrum de este. Es igualito que el de... Es casi igual que el de Commodore 64. Dios mío. Demasiado pequeña la pantalla de juego. Esos juegos que cuesta tanto acelerar y cambiar de marchas, tendría que ser una cosa. Por suerte, luego la gente de Atari ST tuvo ese Super Hang-On, que era una gozada. Bueno, al final era más rápido de lo que parecía. Y hablando de pedazo de conversiones... Verán, ahí está. No me doy cuenta que está en disco duro. Y así no tenemos que aguantar una eternidad. ¡El Super Sprint! Se ha quedado gripado esto también. A ver. Venga. Ahí está. Esta sí es una pedazo de conversión. Todo esto en su época no salió en Amiga, porque en Amiga hay un juego homebrew que se llama Turbo Sprint, que tiene muchísimas más pistas que este, pero poder tener esto en ST
su momento. Yo recuerdo que jugaba muchísimo y este en el Corte Inglés. Venían un pack de Atari ST que llevaba también el Super Jamón. Buen pack. Siendo Atari normal que solo salía en ST. ¿Y sí? Sí, más por la época que otra cosa, porque este en realidad la licencia era de Activision, así que podía haber salido en cualquier cosa. Pero sí, seguramente tenían algún tipo de prerrogativa a la hora de que sus juegos salieran en un otro ordenador de los de 16. Podéis ver, es muy, pero que muy buena conversión. Claro, no es muy difícil, pero... ¡Ah! Venga, ábreme, cabrón. ¿Qué máquina más divertida esta? Si uno se ponía a jugar a varios, en especial la que llevaba cuatro volantes. Aquí tenemos uno muy curioso y muy viejo, también del 86. Uno que del que hablamos el otro día. Y que mis amigos no tenían ni idea que hubiera habido una versión de 16 bits. Es el Match Point, que viene de ColecoVision. Mirad los menús, por favor. Venga, que sí. Stargate. El de Sion, sí. Pero espera, tengo un problema ahí aquí. A ver. Cuando le doy al mouse, se me sale ya. No quiero que te me salga. Espera, tengo que poner la pantalla un poco más grande entonces. Ahí. Ya está. Claro, Activision le quería mucho Atari, pero se fueron porque estaban hartos de ellos, en realidad. Parece que tengo que setear el control aquí a mano. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya, manco, ¿qué has hecho? Otra cosa. Ahí. Uy, Dios mío, tengo puesto mouse. Dios me libre. Ser imposible esto con mouse. Más allá de sacar. Sí, a partir de entonces Atari ya les empezó a dejar firmar a la peña. Imposible, imposible. Imposible. Imposible con mouse devolver nada. Y menos jugando a pantalla partida. Pero veis, básicamente es el de Spectrum. O a lo mejor el de QL. El de QL es clavadito a este.
Y aquí otro grandísimo juego de Commodore 64, que bueno, quedó resultó en ATT y no salió nada más. Y tiene una pedazo de musicota. Hay que decir que muchas de las músicas de Atari ST, por ejemplo, que estaban hechas por Rob Hubbard en el original, en Atari ST estaban convertidas por Jochen Hippel. Seguro que sonaba esa tonadita. Pedazo de versión de música, ¿eh? Escuchad. No está mal, ¿eh? No es la de Commodore 64, pero... Esto no puede ser. Ahí. Ahora. Espera, que ahí sale algo de joystick no sé qué. El Atari ST suena como un Spectrum o un Amstrad. Un Spectrum 128 o un Amstrad. Con más memoria, para hacer música más largas, para poner samples, esas cosas, pero básicamente suena exactamente igual que esas dos. Es una Y al fin y al cabo. No sé por qué se queda tanto tiempo ahí este. No, no. Más adelante había... Encontraron alguna manera que se reprodujeran los mods de Amiga. Thank you.
del Delta, señoras y señores. Sí, es verdad, el chip del SID es una cosa irrepetible. Era una cosa irrepetible. Ahora tenemos alguna que otra cosa de la francesada que solo salió en Amstrad. Los franceses también fueron muy fans del Atari ST, también lo abrazaron mucho, sobre todo en el principio, y se pusieron a convertir muchísimo de los juegos que tenían en Amstrad a ST. La verdad es que la mayoría son muy parecidos a los de Amstrad, no esperéis un juego así con muchísimos colores y tal. De hecho, por aquí tengo, ¿os acordáis de la serie Bob Moran de Amstrad, que era tipo cómic con un fulano de protagonista y con una pantalla de juego pequeñita, pequeñita? Salvo el Operation Neptune, que era un juego así por fases más aparente. El resto, bueno. Tengo por aquí separados para que veáis, todos son minúsculamente parecidos. Estamos en el 1987 ya. Mirad la pantalla, por Dios. Es casi igual que el otro. Ha molado eso que se amplíe cuando está cerca. Mirad, eso mola. Es que estos juegos se llevaban notazas en Amstrad. Final. Y este otro Bob Moran, que es el Simon, también llamado al principio del desarrollo Prohibition 2. ¿Os acordáis del Prohibition? Pues ya veréis cómo este es exactamente igual, pero en el espacio.
Hace de Amstrad, ¿eh? A ver, venga, vamos a hacer una más. Es completamente... Suena Amstrad y se ve de Amstrad. Más rápido es más jodido. Más rápido es más jodido. Y para terminar este cuarteto franchutesco, vamos a ver uno de los Logiciels, que salió exclusivamente en Amstrad PCW primero y luego salió para Amstrad CPC. Y es igualito que el de Amstrad. Pero igualito. Igualito, igualito. Venga, carga, carga, carga. Parece un emulador, ¿verdad? Es clavado. Clavado de Amstrad. Oh. Es largo. Este es igualito. Y si era algo impresionante en Amstrad, aquí se queda completamente. Completamente Amstrad. Venga, hablando de Amstrad, ¿os acordáis de este? ¡Hey! Estamos pasando por todas las francesas. Hemos visto a Forant, Logiciel, y ahora toca a R, que también he dado en Forant. ¿Os acordáis del Crafton and Shunk? Lo bueno es que está en español. El original no creo que lo estuviera, mirad. ¡Opciones! ¡Opciones! Y la segunda Atari es exclusiva. Pues la tengo. L'Ange de Cristal. Es la segunda. Pero este es el de Amstrad, no me jodas. Cero molestia. Ya sé, tengo que empujar para llegar ahí. Estos molaban, son grandes juegos isométricos. Mai les podría dedicar algún programa, que parece que solo se acuerda de los de Ultimate. Pero su larga pega. Este es clavadillo, clavadillo, clavadillo.
Clavadillo. Venga, conversión, otra conversión buena al canto. De Activision, de Sega y exclusiva para Atari ST. ¿Qué será? El Enduro Racer. Pusieron cariño, por supuesto. Qué suave que es. Está hecha en 3D la pista. Es de Giga Games. Giga Games son los de el Nightmare Rally. Los gráficos son un poco distintos, pero ¿sabes qué? Ya firmaba yo por tener esta versión de Enduro Racer en mi Amiga. Con lo muchísimo que jugué al de Spectrum. Más jodido. ¡Ay, mira! La explosión. Parece una flor. Una flor. Hablando de otro que salió en 8 bits y que es completamente distinto, pero completamente distinto en Atari ST. ¿Os acordáis de un juego de serie barata que se llamaba Nebula? Seguro que no. A mí me gustaba bastante. Estaba bastante bien hecho. Y aquí cambiaron otra vez todos los gráficos, toda la pinta. A ver, me voy un segundito al baño. Enseguida estoy con vosotros. Os dejo con la música. Thank you.
Bueno. Oh. Sin efecto de sonido. Bueno. ¿Quién me ha matado? La bala. Es que no se ven. ¡No se ve un pijo en las balas! Tengo trainer, pero tampoco es que tenga intención de que veamos todo el juego. Dios mío, qué jodido. Es como demasiado lenta la nave. Bueno, ese fue el Hades Nebula. Y seguimos con la... Seguimos... Y... Pues pensabais que solo tenían exclusivas de Atari ST los ingleses y los yankees. Pues no, aquí tenemos una exclusiva Atari ST española. Y bastante decente, todo hay que decirlo. Yo creo que se acerca al MSX2 de gráficos. A ver, es... Ah, OPQAE. Se nota de dónde viene. Todo se controla con teclado aquí. Y 1, 2, 3, 4, las mismas teclas de toda la vida son. ¿Verdad? Yo creo que es MSX2, sin duda alguna. Pero es más rápido, pero... Igualico, igualico con el defunto del abuelico. Oh. El sonido de CPC, es que todo es el sonido de CPC aquí. Básicamente es igual que ver las cosas en CPC. ¿Cómo se pasaba esto? Ah, de abajo arriba, ¿verdad? Ahí. Okay. El ST es similar en todo menos en sonido. Y bueno, y estos juegos, ten en cuenta, Chesaes, que estamos en el 87. Así que bueno, aún no. Mirad, si no teníamos suficiente con una buena conversión de US Gold y de Proof, aquí viene otra buena conversión de US Gold y de Proof. ¿Qué está pasando aquí hoy?
¿Qué está pasando? Ya somos 20. 20, 18, depende de uno mire. 18. Saludito a todos los que estáis por aquí, en especial a los suscriptores, que ya somos 9. Ay, aquí no tengo puesto el aviso de el pim 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 de suscriptores. Carga, carga, carga. Metro Cross. Y sí, es bueno. Todo más pequeño, pero es lo más fiel a la recre que podíais encontrar. Bueno, el de NES no está nada mal tampoco. Este se ha convertido también amiga. Y si lo convirtieron, quiere decir que se parecía al original. ¿Ves? Este es más amiga. Aquí tenemos otra conversión exclusivita de Atari, de una recre de Williams, convertida directamente por Atari. Y que está muy bien, muy clavada la máquina. Lo increíble de todo esto, además de que esté bien, es que es una conversión programada por Andrómeda. Andrómeda eran la gente de Nuvotrade antes de llamarse Nuvotrade, así que está todo dicho. Aliens tienen más colores que en la original. Es un poco más bruscote, pero oye, está muy bien. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Para nada. Y antes hemos hablado del Bon Moran,
del espacio, que era la segunda parte. Este, que también es clavadito al Amstrad. Pero clavadito, 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 clavadito. Yo creo que un poco menos jodido. Prohibición. Sonido. Pero si te dispara yo antes, cabrón. Sí, hicieron un Dynamic, exactamente. Amphograms era bastante fan de hacer un Dynamic en esa época. Acordaos del... Ah, ya lo diré. Del Wanted, que en ese caso, por un lado hicieron un... Amphograms hizo una y por otro lado Topo hizo otra, pero... Wanted alias Gunsmoke. En Spectrum sí estaba bastante bien, pero bueno... Tenía la música de Peter Gunn, como el de el de Amstrad. Ton 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 ton. Este es una pedazo de versión de 16 bits. ¿Os acordáis del Ranarama? Bueno, pues esta es un casi un remake. Muy majo. Ya. Yeah. Esta especie de gauntlet que se va ampliando conforme uno pasaba de pantalla. Estas cosas del Steve Turner. Hey. Por cierto, esta semana, además del desgraciado fallecimiento de hoy de Sinéad O'Connor, murió John Gibson. John Gibson es creador, entre otras cosas, de algunos de los juegos más conocidos de Imagine, de la Imagine original, como era, por ejemplo, Stonkers, y luego integrante de Denton Designs. ¡Yeah! De los de la chaqueta. Así que seguramente en Retropaper vamos a hablar... Va a haber una fiambrera dedicada a John Gibson. Aquí tenemos otra conversión de US Gold. Bastante decente. No es de Proof. El Correcaminos. Y otra exclusiva, evidentemente había algún tipo de acuerdo de Atari con la gente que hacía las versiones de 16 bits.
para que no salieran en otra cosa. Es como una versión infantil casi de la recre. Que no digitalizaron un pip, por lo menos, ¿verdad? La máquina los tenía. Este es de C64. Bueno, los colores eran un poco distintos, ¿no? Estas cosas que descomprimen. No, 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 no. No estaba a tu altura, macho. ¿Y queréis ver algo extremadamente Amstrad? Pero muy, muy, muy Amstrad. ¿Se pueden cambiar con el emulador? Claro, bueno. Los trucos del emulador siempre ayudan, ¿verdad? Otro que parece hecho con emulador. ¿Os acordáis de este? Psywalk. ¿Pero a qué se parece al Bob Moran? Cachondo. La energía, una jarra de cerveza, ¿eh? No os lo perdáis. Este era el chulito que quería ir a un concierto, según recuerdo.
Bueno, ahí veis un juego exactamente igual que el de Amstrad, pero con más colorinchos. Aquí la gente de Atari intentó hacer una especie de segunda parte del Pole Position, que se llama Atari Grand Prix. Ya veréis cómo es un primo hermano. El Pole. No, un Grand Prix con vaquilla no. La marcha, otra vez las putas marchas. Es el botón de azul. Este no, este. Ahí. Quemado solo. Podía pasar. Sí. Os quito eso. Lo veis, no es que sea gran cosa. Y aquí tenemos otra exclusiva española de Atari. ¿Por qué? No se sabe por qué. De un juego que, bueno, existe. Existe, simplemente. ¿Os suena? Chicago 30. Y la música, sí, es de Gominolas. A ver, ¿cuál es? Son las chicas, macho, y me las ha puesto yo, como siempre, paso de todo, a ver, venga, vuelve, me las a poner, ¿sí? Vamos a tenerte paciencia una partida más, ¿eh? ¿Por qué está eso al revés?
¿En serio? ¿Por qué la cuenta atrás hacia abajo? A ver, espera, vamos a volver a cargar. Por las teclas, porque me he dejado las teclas, sinceramente. ¿Es el teléfono? No. A ver. Shift. Nada, me quedo con joystick, gracias. Ah, te fijas que recrea un cine Black Solska, Dios mío. Siempre fue así este. Es Robocop en soso. Exacto, los espectadores son las vidas. Pero fíjate que no activa el training, quiere decir que la ST tiene toda esa cantidad de vida. A menos que solo sea una pila, claro. No son todas las vidas. Ahí estamos en el game over. Ya hemos empezado. Son tres vidas nada más. Buenas, Chavichar, ¿qué tal? Un saludito, aquí viendo cosas raras. Mirad, hablando de copias, a ver a qué os suena, a qué creativo suena este Chopper X, que solo salió para ST también. Bueno, como todo lo que estamos sacando hoy. Así tremenda, tremenda, tremenda. Más exclusivito Spaneliche. ¿Qué os parece? No es otro que el Fantis, pero bueno.
¿Alguna vez preguntaste cómo se vería una versión 16 bits de Infantis? Aquí tenéis. Nosartia es el Fantis. El Game Over 2. Game MOBA, sí. Inglés de Vallecas. Auténtico, genuino. El primo pobre del Gradius. ¡Opa! A ver si... Espérate, a ver si puedo cargar la segunda parte, porque ahí por lo menos se nota un poco más la diferencia de gráficos. La segunda carga. Secuela. El código. Vamos a buscar el código. Rapidito, vamos a buscar el código. Tranqui. A ver, voy a probar el tuyo. Si sabes, puede ser que te acuerdes de esa cosa. Dios mío. 8, 4... 3, 7, 2. No. A ver. Hay mover 2. Vamos a ver. Código. Venga. Ahí me estás poniendo todos. Pero no está el de Atari ST, ¿eh? A ver. Estoy googleando también por aquí. Viendo que en todas las versiones es distinto. Voy a ver en Computer Amazon.
Es el de CPC. A ver. Pero el de CPC no es el que he puesto antes. 8, 4, 1, 8, 7. No, no es el de CPC. Vamos a ver. Pero el 814 es el que acabo de meter ahora y no. No, no, no. A ver. Venga. Necesito esta otra pantalla para poder buscar. No, Gremlins 2 no. Fantis. Era con P, ¿verdad? Fantis. Fantis, a.k.a. Game Over 2. Trucos. A ver, tú estás sacando también de aquí. A ver, vamos a probar el de PC. 11, 3, 3, 4. No. 1, 8, 7, 5, 7. Spectrum tampoco. 1, 8, 7, no. C64, 2, 5, 4. 7, 2, MSX, 1, 8, 7, 5, 7, nada, ni uno, ni uno, jo, qué castaña, a ver, a ver, ese no es ninguno de los que hemos puesto, ¿verdad? 11, 4, 20, 11, 4, 23. ¡Sí! Venga, vamos a ver. Es el fulano el Game Over. Pero con la bola de fan de... Con la bola. ¡Qué cachondada! Bueno, por lo menos no es lo gráfico de Amstrad. Sí, algo es algo. Podría haber sido peor. Facilón comparado con el Game Over. Primigenio este, ¿eh? Definitivamente es más fácil. Muchas vidas. Mucha energía por ahí. Tira. No parece ni de Dynamic.
Pero bueno, pasa por Game Over, sí, ¿verdad? Bueno, ya está, ya lo hemos visto. Y tú hablabas del Get Dexter 2. Y aquí está. Versión de Atari ST. Orange de Cristal. Me sigue pareciendo muy, muy CPC también. Tiene esa música digitalizada. Está cachonda. Esta es la hostia por la cantidad de gente que pulula aquí por las pantallas. Y porque se puede mover todo. Sí, no sé cuál decías, porque este en realidad es absolutamente CPC también. Es cachondo, tiene mucha peña moviéndose. Es mucho mejor que el primero, pero igual es CPC a full. Y bueno, y en otro que no se quedaron con la conversión simple, con el vamos a ponerle más colores, es con el karateka, que otra vez hizo la peña me da de los que antes os he enseñado el International Karate. Venga, arranca. Ojo que el Prince of Persia
No lo voy a poner porque sí salió en Amiga, pero también tiene unos gráficos completamente distintos de todas las versiones. Ah, no, lo pongo porque eso es demasiado inútil con ese G. Tampoco vamos a forzar el manquismo, que ya existe, está ahí. Este nivel gráfico es la mejor versión, con diferencia. A ver, ¿con qué controlo? Dime que no está con... ¿En qué exactamente? ¡Niña! Sí. Vamos a dejar la demo. Mira. Porque total, es lo mismo. Que... ¡Ay! Se me ha puesto... A ver si puedo cambiar a joystick. Joystick. Venga, muévete, macho. No, este no quiero, quiero. ¡Ah! Pero muévete. ¡Aña! Parece el tío de la vara. ¡Aña! Bueno, además de ña,
Esto no lo hizo Jordan. No. Esto es... este juego es de Andrómeda. De esta peña polaca. Que son los que... Básicamente, Nomotrade. Este me dice que mejor lo cargue de disco. Otro que, bueno, rehicieron todos los gráficos, pero a mí sinceramente me gusta mucho más el de Spectrum, o de Amstrad, o de Commodore. Es el Flunky, que en este caso se encargó de la conversión Imagitech Design. Esa gente que antes eran Gremlin, principalmente. Lo bueno es que está en castellano. ¿Veis? Los gráficos tienen mucha menos gracia que el de Spectrum. Cerillas, ahí están, esperan. Coñacito la música, ¿eh? Yo también me quedo con el de Spectrum. Nadie puede decir que estos gráficos no tengan más colores, pero no tienen gracia. Son sosos. Por hablar de la música, que es un absoluto taladro cuando llevas 10 minutos escuchándola. Ahí está Sarah Ferguson, quiere sus pecas. Sí, no es lo mismo. Venga, otro juego español. Exclusivo de Atari ST, que además se fue rebrandeado para Pepsi. Ya sabéis cuál es. Thank you.
faltaría empezar la partida. Este fijo que se mueve con OPQA, por supuesto. Si no fuera por lo minúscula que es la pantalla, los gráficos están cachondos. Y porque le obligaron a poner las patas al Pac-Man. No sé para qué tanto show, no se parecía tanto. Sí, exacto, empezar la segunda pantalla también. La primera es la más Pac-Man de todas. Una musiquita al jugar no habría estado de más. Pero vaya, no está mal del todo. Otra cosa que seguro que no teníais ni idea que existiera en nada que no fuera Spectrum. Y la verdad no sé para qué las hablan en Atari, pero bueno, supongo que sus motivos para vender tendrían. Aquí tenéis ese juegazo de los Masters del Universo. El de Gremlin. Que era un poquitito mejor que el que no era de Gremlin. By the power of Greystone. Por lo menos dijo, I have the power.
dónde, de dónde vieron que en la película He-Man disparaba. Que es malísima. Vete el video de Mariano, por favor. Como versión sonía un poco flojillo, pero bueno, ya nos quedamos con él. Más conversiones de, en este caso de Imagine, de recreativa, no salió en otra cosa en 16 bits que no fuera Atari ST. Y sabéis que se parece mucho a la máquina de cultos satánicos. Los Master, desde luego, de culto satánico. pues fuera broma, yo no sé si es porque es Atari ST, pero el procesador va bastante más despejado de lo normal. A lo mejor el hecho de que no use ya más wireless. Vete a saber. Mira. El Slap Fight, yo creo que está bastante bien. Voy a haber puesto con música, si va a ser un poco sosainas. Espera que me maten, voy a poner con música, venga. Ya que pongo la versión del disco duro. Pero el Slap Fight con tu Yuzo tampoco era el original. Esa es la versión de Mega Drive. Music. Musiquita de la recre. Ya sabéis que soy un manco. Además, ¿qué culpa tengo yo si solo juego a juegos judíos en su época? Además, estoy jugando con tecla después de todo. No sé por qué.
con este sí sé por qué. Porque con el espacio se eligen las armas. Ese es el problema con las conversiones de ordenador. Uno siempre tiene que tirar de alguna tecla extra. Un cliente de Vox. Y bueno, fue un cliente de Vox. Aquí tenemos otro clasicazo que no sé, para mí que quedó mejor con el original también. Aunque se molestaron en poner gráficos nuevos y eso. ¿Os acordáis del Trantor? The Last Stormtrooper. Mass Proof. Pero la verdad que es morada esta versión. Este era el Trantor. Otro clasicazo de Ocean, cuya única versión en 128. Cuya única versión en 16 bits fue esta. Pedazo de juego, el Wartime Stud Steel de los Denton Designs. Y sí, el señor y el señor John Gibson, que falleció esta semana, estaba aquí. No tiene
tiene color esta versión, es todo en blanco y negro, pero yo creo que le favorece, ¿verdad? Definido porque, bueno, tiene más colores. Dime, este es un juego muy simple de Loriciel que me encanta. Yo no sé si llegó a salir en Amstrad, pero desde luego tiene pinta muy amstrero y es muy divertido. Sí, es de lo mismo de la Gran Evasión. De hecho, ellos hicieron una trilogía de juegos inspirado uno en cada película. Tenéis el Great Escape, que es el primero. Tenéis este Wartime Stout Steel, que está inspirado en la Tierra Olvidada por el Tiempo. Y luego está un tercero que solo salió en Amiga y en Atari, que se llama Wreckers, que está inspirado en Alien. No, este es muy divertido. Es una especie de Rolling Thunder, pero con Emmanuel. O sea, con Emmanuel, con Mata Hari. Lo bueno es que cuando te matan, te envían a la enfermería. Y como no tienes armas, le tienes que moler a palos a este. El sonido sigue siendo CPC, pero... Y ahí me manda al mismo punto. Lo bueno es que el que maté antes está muerto ya. Hay que ir con cuidadito. Ahí, ahora hice bien. Logic viene con 9 personas. Bienvenidos todos al programita. Bienvenidos a Por un puñado de juegos. Hoy viendo juegos de Atari ST. Nos queda un poquito de programa. A ver si me acuerdo cómo narices se cogía la dinamita. Ya tengo Rise y todo esto. Canal, de verdad. Nuevo followercito Bontorro. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nuevos seguidores! ¡Venga! Venga, a molernos de hostias. Aquí con el amigo. Nuevo followercito 2-84. ¿Cuánto followercito? Como dice esta chica. Otra conversión de recreativa exclusiva. A palabras. Tenemos que entre Atari y US Gold como las otras, porque ya estamos en un año que no había excusa para que saliera en Amiga. Gracias, gracias, don Speedy, gracias. A ver si, te hago un raid. Es lo menos que puedo hacer. Nuevo followercito Evi Campanilla. Este no está mal tampoco, aunque los hackers hayan jodido la pantalla de presentación. En un par de semanas me mudo a Andorra ya. Pues no sé. No, no quiero mudarme a Andorra, estoy mejor. Este es el Probe Miguel también. Me hacen gracia estos juegos que tienen
por defecto el QAOPM. Joystick, demo. ¿Cómo bajo? Ahí. Es QAOPM, efectivamente. Music on. Y ahora, ahí. Joystick. ¿Demo? Venga, demo. Total para ver. No está mal tampoco, ¿verdad? ¡Roablaste! Sospecho que el recorrido es más corto. Sospecho. Porque me ha parecido muy poco largo esto. Si es un juego de carreras, o tienes que matar a otros coches. Tienes que matar a otros coches sin que se te termine la gasolina. Ahora veremos una cosa exclusiva de Drossov, que solo salió para... que se la podían haber creado. ¡Por favor! ¡Mirad esta cosa! Iba a salir en Spectrum, no llegó a salir en Spectrum. Telemark Warrior, mirad qué podriazo, injugable... Encima se me gastan las balas, venga. No sé ni lo que me mata la mitad de las veces. Cuando cambio de plano desaparecen los enemigos, vamos a ver. No. Lo que pasa es que me suelen matar cuando cambio de plano. No sé ni lo que me mata. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, pero qué bodriazo. Por amor de Dios. Este que os voy a poner ahora, la verdad es que me sorprendió mucho porque no sabía la primera noticia que es de que estuviera en Atari ST. Y la verdad es que me mola muchísimo. Me mola muchísimo.
¡Mirad qué monada! Esto sí es una versión para Atari ST. A ver... Define case. 7. Nah, voy a empezar con joystick, supongo. Venga. 3. 2. 2. Player, tú lo que te dé la gana, macho. One player. ¿No conoces el Highway Encounter? ¿Se sabes? Sí, se parecen a los Daleks. En este básicamente lo que hay que hacer es... Es un juego en el que hay que limpiar el camino. Vaya, parece que cogí el peor control. Madre mía. ¿Visteis? Aquí, por ejemplo, está esos... Esos barriles que bloquean el camino y que también les impiden pasar a los enemigos. Entonces nosotros tenemos que limpiar el camino de enemigos y luego despejarlo para que pasen nuestros... Nuestros robotejos. No era eso lo que tenía que hacer. ¿Verdad que está una chulada, Enya? No puedo... Al parecer tiene música también, pero ahora no la he puesto. Es una currada de gráficos. Es otro juego. Este sí. Pero he puesto un control que no debería haber puesto de control. Mejor el rotacional. Evidentemente el rotacional es el que con el que jugamos en Spectrum. Cuando mate ese ya habré limpiado. Y otro suelto. Frena. Ven y muere. ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces uno despeja esto y ya veréis. Esto es una mezcla de shooter con juego de lógica. Esos tres robots que hay detrás básicamente son las vidas. Lo que tenemos que proteger es ese triángulo que llevan. Ya veréis, una vez despejemos el camino, ahí avanzamos. Hasta el siguiente obstáculo. Ahí les van a fritar. Ahí palman, fijo que palman. Por ahí se está muriendo alguien. Ya queda uno nada más. Bueno, este es una pedazo de versión. Pero pedazo de versión. Como no he puesto ninguno. Hay dos géneros que no hemos tocado aún. Y intentaron tener su juego en Atari ST. Uno es un Doom. Este es más nuevecito. Tuvo unas cuantas partes. Se llama Substation. Vamos a ver qué tal se mueve esto.
Esto suena a Amiga. Este es para STE con 4 megas. Mola, ¿no? Me encanta. Esto sí. Bueno. Rápido es. No tiene texturas. Ese será el truco, supongo. Hace un poco al Doom, al Gloom, Amiga. Ya por lo menos es muy rápido. Y de otro que no hemos puesto nada es ningún juego de lucha. Y este es exclusivo. También de mediados de los 90. Se llama Ultimate Arena. El Doom de Spectrum mola más, en serio. Poner un fulano con una camiseta Mortal Kombat. Ya está todo hecho. Futuro lejano 2007. Es un Mortal Kombat. No esperéis nada mejor. Esperad algo peor. Mira, el tomate, el... Sí, preasústate. Sí, sabes, está bien que te preasustes. Venga, carga. Ahí. Venga, tú puedes. Son él y su mujer, seguramente. ¿Sabes quién hacía eso? Uno de Amiga, el de Vulcan. Le metía a él y su mujer en las pantallas de presentación, en todos lados. ¿Qué colisión más mala tiene, por favor? La misma ropa para ahorrar color en pantalla. Y Terminator está de fondo, ¿eh? No perdáis ese Arnold en el fondo de pantalla sin venir a cuento.
Solo hay uno que anima en el público, en todo el público. Ahí hay otro. ¡Oh! Me acabo de autoelectrocutar. Venga, y terminamos por hoy con una nota alta. Aquí tenemos un juego de los más famosos en ST, de los homebrew más famosos, y ya veréis por qué, por una razón muy, muy, muy clara. Esto se llama Super Stereo Land. Meto los y no sé cómo he llegado a mi edad sin haber probado ese juego agarral. No sé si esto es comercial, yo creo que es dominio público, porque si no, vaya tela. ¿Cómo suena ese título? Buena música. Oh, ñasca. Joder, ¿cómo mato aquí a la peña? En un momento vamos a centrarnos en esquivar. Fidodido pequeño, sí. Los gráficos son feos, pero, oye, se mueve bien. Se mueve muy bien. Los creadores los creadores de Stereo Galaxy, Stereo Odyssey y The Legend of Stereo. Pero no está mal, ¿verdad? Mejor que esos clones de Mega Drive y eso. Con ese nos han cortado, ¿eh? Madre mía. Aquí había las cosas más descaradas. Pero no está mal como juego, ¿verdad, Speedy? Pero estaría bien que sonara algo. Como dices, además de los efectos de sonido. Bueno, pues con este juego, señoras y señores, vamos a ir diciendo adiós a este programa de exclusivos de Atari. El viernes vamos a ver qué era lo que encontrábamos cuando... Mira, curioso el fin de fase. El viernes vamos a darnos un paseo a los primeros lanzamientos de Game Boy en España. Vamos a ver esos juegazos que encontramos por primera vez en las estanterías junto a la Game Boy cuando la traía Herve. Así que, lo dicho, viernes Game Boy, alguna que otra demo porque nos toca ya esa sección que tanto me cuesta pronunciarla bien en castellano, pero que queda muy bien en inglés, pero que luego... ¡Ah, qué asco! Vamos a tener escenario, ahora sí. Con una demo, no sé, la que toqué, y un poquito de, bueno, ya sabéis, música, Game Boy. Y como siempre, los viernes en el blog de The Punisher
recauchutado. Señoras y señores, nos vemos el viernes que viene. Un saludito a todos. Gracias, Speedy, por traer a la gente. Gracias a los que se han suscrito hoy. Ya sabéis que si os queréis suscribir más, podéis suscribir. Creo que estamos a uno ya de los 10. Así que mola, 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 mola. Lo dicho, nos vemos el viernes. Un saludito a todos. Que paséis buena semana. Y eso, ya sabéis que también nos vamos a ver en Retropaper. Y mañana tenéis en Generación Z80 el programa oficial de Micromanía. Y si el señor Speedy emite o si el señor Calandrajo emite, ya sabéis que seguro que os divertís pasando por ahí. Venga, nos vemos el viernes. ¡Chao, chao!